Shalom Alejen, ¿cómo están ustedes? Cuando llegó el tren a Europa, se crearon las primeras vías y fueron llegando los trenes a las diferentes ciudades, era algo muy inédito. De todo el mundo la gente iba con la curiosidad de conocer los primeros trenes que iban sobre vías y se trasladaban de ciudad en ciudad. En una ciudad de Polonia, cuando habían llegado toda la yeshiva, los alumnos quisieron ir y le dijeron a su maestro si los podía acompañar. El rabo al principio pensó si ir o si no ir, porque qué tiene de especial la curiosidad. Pero después aceptó. Y cuando llegaron y llegó el tren, la gente veía, todos embelesados de lo que ocurría, vieron que Rosh Yeshiva se acercaba, iba tocando los vagones. Iba tocando uno, iba tocando el otro, hasta que se acercó a la locomotora. Cuando tocó la locomotora, ahí se sintió satisfecho y se fue para atrás. Los alumnos le preguntaron a qué se debía todo ese ejercicio que estaba haciendo. Y el rab le dijo así: estos vagones que son tan pesados, ¿cómo tienen fuerza de moverse, ¿sí?, y trasladarse durante tantos kilómetros? Fue tocando uno por uno y se fue dando cuenta que todos los vagones estaban fríos. Hasta que llegó la locomotora, era vapor, ellos llevaban carbones, llevaban leña y de esa manera generaba el vapor y así iba moviendo todos los demás. Se dio cuenta cuando tocó la locomotora que esta locomotora que estaba caliente tenía la fuerza de arrastrar a los demás. Y les dio una enseñanza a sus alumnos. Para que uno pueda influenciar y pueda lograr arrastrar a otras personas, hace falta que esté con toda la fuerza, con todo el calor, con todo el ímpetu, con toda la energía. Cuando uno tiene mucha energía, tiene la fuerza de arrastrar a los demás. En cambio, si uno está frío, ni él se puede mover, ni tampoco puede mover a los demás. Baruch Adonai Leolam. Amén ve amén.